Bienvenidos a Mentes de Mentes, un espacio para conversar con los protagonistas de historias exitosas de negocios en Venezuela y Latinoamérica. Este podcast llegó a ustedes en colaboración con Pedidos Ya, Pictum Legal y Paradiso Studios. Bueno, bienvenidos otra vez a un episodio de Mentes de Mentes. Ahora tenemos invitados a los muchachos Will, Rolando e Ignacio. Ellos son fundadores de Kaizen Holdings, ¿correcto? Correcto. Un grupo empresarial que ahorita nos van a explicar un poquito mejor de dónde viene, cuál es su historia y cuáles son las empresas que lo conforman, ¿correcto? Sí. Eso es correcto. Cuéntenos un poquito, muchachos, su historia. Bienvenido, ¿Cómo nació todo esto? Gracias. Gracias por tenernos aquí. Bien formal esa invitación. Me hizo sentir muy honrado. Muy caluroso al interno. Gracias. Bueno, no sé, ¿por dónde empezamos? Una historia larga. Bueno, por el comienzo. El comienzo siempre es bueno. Sí. Sí, bueno, no sé, o sea, nuestra historia familiar es bien, o sea, es como muy interesante, ¿no? Diría yo. O sea, nosotros nacimos en Venezuela, pero yo a mis 4 años, Rolando a sus 6, bueno, cumpliendo casi 6 años, nos mudamos a Estados Unidos, ¿no? Mm. Bueno, primero empezaré también diciendo que nosotros somos, o sea, nosotros dos y aparte tenemos 3 hermanas. O sea, somos 5 hermanos en total, ¿no? Entonces, familia grande. Y bueno, mis papás en su momento decidieron que nos fuéramos a vivir a Estados Unidos. Y bueno, una infancia, o sea, sí, diría que cuando pensamos en nuestra infancia, pensamos en Estados Unidos, pues. Ok. Pero bueno, sí, pero chévere, o sea, pues eso sí, fue parte de lo que, sí, de que lo que los va forjando, pues. Totalmente, si quiere, ¿no? Sí. No, de hecho, hoy por hoy lo vamos hacia atrás y decimos, qué buena decisión. Claro. Porque esos momentos en la vida te hacen crecer, ¿sabes? Realmente te dan otra perspectiva de vida. Y madurar, o sea. De madurar, o sea, y ver otras culturas. Y ya como que te sabes lidiar ante los cambios de una manera mucho más. O sea, no le tienes miedo, tanto miedo a los cambios, ¿no? Claro. Bueno, siempre en los cambios hay algo de miedo, pero, sí, pero la perspectiva cambia, ¿no? O sea, bueno, en fin, bueno, toda nuestra adolescencia aquí en Venezuela. De hecho, nosotros creo que todos pensamos en salir a estudiar afuera, pero todo aterrizaba que no, mejor nos quedamos aquí. De hecho, los 5 hermanos estudiamos en la Universidad Metropolitana. Okay. Y bueno, en fin, o sea, saliendo de la universidad y fue ¿qué que, carreras? ¿Todos estudiaron lo mismo o no? Yo ingeniería de producción, Ignacio administración. Sí. Okay. Al final creo que hiciste mención finanzas después, ¿no? Sí. Y yo saliendo, arranqué en una casa bolsa, okay, panameña, que tenía una sede acá. Y ahí fue que me inmiscuí en el mundo de las finanzas. Pero bueno, digamos que eso fue uno de los motivos por el cual yo también decidí luego estudiar una maestría de finanzas en el IESA, a pesar de que estando en la maestría de finanzas en el IESA fue ahí que Ignacio y yo decidimos emprender, ¿no? Claro. Entonces era como que, bueno, o sea, me metí en la maestría de finanzas para irme al mundo del emprendimiento, cuando de repente la idea de otro es usar eso para desarrollarse más en el mundo de las finanzas, ¿no? Claro. Y en el mundo corporativo también. Y el mundo corporativo, exactamente. Sí, sí, porque igual te desarrollas en las finanzas y emprendimiento, pero en el mundo corporativo normalmente un posgrado tiene más peso para ir creciendo, ¿no? Sí. Aunque yo pienso que un posgrado también es una oportunidad de conocer nuevas personas que están. Y de hecho, varias personas al día de hoy de ese posgrado sigo teniendo muchísimos contactos con ellos. De hecho, tenemos alianzas con algunos de ellos al día de hoy. Y bueno, parte de eso es conocer a gente que está en el mismo son que tú, ¿no? Sí, relacionarse. O sea, personas que se quieran desarrollar. Y bueno, pero sí, entrando un poco ya en la historia de cómo arrancó el emprendimiento, eso fue en el 2014, que tuvimos una oportunidad por un tío nuestro que era un director de la marca Blue en Estados Unidos. Okay. De empezar a distribuir celulares. Y me acuerdo que parte de la decisión, como estábamos contando antes de arrancar el podcast, fue un tema un poco de necesidad, porque a nivel familiar mi papá estaba en una situación débil financieramente. Okay. Y
muchas personas obviamente no, o sea, viéndolo por fuera no sabían de esto, no sabían de esto porque, bueno, o sea, también hablando del hecho de la fundación de la, en este caso Corporación Inveca, que hoy en día maneja la marca Iselitas, que eso es un tema que viene después ya de una raíz familiar. La marca viene por nuestra abuela Isela, que fue en honor a quien se desarrolló la marca. En ese momento la empresa estaba en una situación muy débil, ¿no? Y por ende, en general, ¿no? Aquí en Venezuela, sí. O sea, las circunstancias eran complicadas, sobre todo si estás en un proceso productivo, si estás en la parte industrial, ¿no? Sí, ya, eso fue un momento donde ya se estaba empezando a sentir como ese vacío de poder aquí, donde todo era un desmadre económico, o sea, ya la planificación de empresas aquí era prácticamente la nada, ¿no? O sea, y ahí era casi que empezando el ambiente de sálvese quien puede. Sí. Que bueno, ya todos sabemos a qué llegó eso. Sí, yo diría que hay como un periodo en los últimos 10 años que yo diría que, no sé, de repente desde el 2013-14 hasta el 2019-20, que ha sido la situación económica más... Sí, de incertidumbre, de inestabilidad, cómo proyectas, cómo inviertes sin saber cuándo recuperas. El sector productivo, o sea, es el más golpeado. El sector industrial y agroindustrial en general, o sea, sin duda alguna que nosotros conocemos, o sea, la vida del campo y, o sea, por ejemplo, el campo venezolano no sobrevive sin crédito, punto. O sea, y no hay nada que hacer, ¿no? O sea, bueno, el punto es que, como dice Rolando, bueno, de hecho yo, antes de emprender, yo apenas salí de la universidad, yo tuve un pequeño emprendimiento con dos amigos de la universidad, que también, bueno, también son muy, muy amigos de Rolando. Cosas de la vida, ¿no? De hecho, nosotros en la universidad, parte de nuestro historial de la universidad es que participamos en el MUN, ¿no? El tema de las Naciones Unidas. Yo estuve 3 años, Rolando 4 años. De hecho, él fue el que me impulsó a mí a meterme en eso, ¿no? Y realmente fue una experiencia muy bonita. O sea, en el sentido del relacionamiento. Y de hecho, bueno, a lo que quiero llegar es que por ahí fue que yo empecé una sociedad, de hecho, ¿no? Okay. Y bueno, yo diría que eso fue creo que en el 2012. Correcto. Y bueno, la misma situación país llevó a que ese emprendimiento durara muy poco tiempo. ¿De qué era el emprendimiento? Era de gastronómico. Okay. La idea ahí era montar como pequeños puntos de venta dentro de empresas grandes. Okay? Okay. De hecho, nuestras llegamos a estar en 3 empresas grandes. Pero no comedores, ¿o sí? No. Era un punto de venta que vendía café, chucherías. Como un kiosco. Un kiosquito, cafetería. Kiosquito, sí, cafetería, pero bien montado así. Y de hecho, Coca-Cola fue nuestro cliente. Digitel. Diayo también fue nuestro cliente. O sea, y bueno, ahí después surgió la oportunidad de montar un local y nosotros montamos un local en la planta baja de la Torre de Cavendes, en los Palos Grandes. Y bueno, o sea, no es que no nos fue bien, pero ahí empezó a golpear muy duro la situación país, ¿no? Entonces, ¿Qué fue el tema al final? O sea, sí, o sea, hay varios temas. Uno, ellos, o sea, dos de los socios que estaban ahí decidieron irse del país. Okay. No, de hecho, nosotros éramos 5 socios en total, que eso fue uno de los problemas. Empezamos muchas personas en proyectos muy pequeños. Entonces, o sea, realmente verle el queso a la tostada en ese momento, se fueron dos de Venezuela, después se fue el tercero y el otro era pasivo. Entonces yo estaba como viendo inestabilidad, o sea, en ese momento. Se desequilibrar. Exactamente. La ecuación, sí. Y bueno, ya simplemente, bueno, ahí fue que surgió un día, bueno, Rolando en ese momento, como dijo, estaba trabajando en una casa de bolsa con Ibrahim Belutini, de hecho, Intelinvest. Intelinvest, correcto. Y nada, un día ahí en la casa, bueno, o sea, hablando un día como que, mira, nos tenemos que poner las pilas, o sea, la situación de Iselitas no estaba bien en ese momento. O sea, nos sentamos un día y dijimos, ¿cuál es la oportunidad más latente que tenemos ahorita, no? Sí. Y en ese momento, o sea, teníamos esta relación que, bueno, mi tío, ¿sabes? Un tío aparte muy cercano con el que siempre que nos vamos a Miami nos quedamos en su casa, ¿sabes? Sus hijos son nuestros primos más cercanos. Sí, sí, sí. Y él siempre nos había dicho, como insinuado, mira, o sea, si ustedes quieren poner las pilas, sí, aquí estamos. Y una personalidad muy de profesor,
que de, le gusta enseñar. Sí. Le gusta enseñar a la gente. Okay. Entonces. Pero bueno, el punto es para terminar esta idea, es que en ese momento, o sea, Blue, que es la marca que él representaba, estaba muy duro en Venezuela. Entonces como que, o sea, estaba Samsung y después Blue. O sea, después estaba penetrando muy bien el mercado de costo, ¿sabes? De precio-valor. Okay. O sea, precio-valor. Okay. Entonces, bueno, así es como que pasamos a hablar y mira, nada, vamos a echarle michón. De hecho, ahí con mi papá también metido ayudándonos como él podía. Y así que fue que empezó, ¿no? Y empezó de una manera muy informal. ¿Sí? ¿Han tenido siempre la guía de tu papá en los emprendimientos, quizás? Diría que siempre hemos tenido el apoyo de él, pero tenemos nuestra propia nota de cómo emprender, sí. ¿No? Uh-huh. Sin duda compartimos muchas cosas, hay otras cosas que no compartimos, pero en ese momento lo que sí fue, la verdad, el primer pedido que hicimos, lo hicimos con una tarjeta de crédito de mi papá. Ok. Literalmente. Literal. No me recuerdo, yo me recuerdo perfecto, eran como un pedido de 50 teléfonos, sí. Algo así, o 100 teléfonos, sí. O sea, un pedido pequeño, pues. Y la intención era, bueno, comercializar, o sea, compraban, sí. Traían sí, y ver qué tal, o sea, mira, vamos a probar algo nuevo que en verdad, como te digo, la situación en ese momento nos llevó a, mira, o sea, a movernos uh-huh. rápidamente, pues, o sea, no había mucho tiempo que perder, pues. ¿Y cómo lo lograron? Porque en ese momento las redes sociales tampoco estaban en el boom más... Quizás las ventas por redes ocurrió después. No me acuerdo muy bien. Pero ¿cómo? O sea, se trajeron esos 50, 100 teléfonos y ¿cómo empezaron la primera venta importante fue con Monicacel. Monicacel. Sí. Esto fue con un agente Movistar que está en... Sí. Que de hecho me lo encontré hace poco en el aeropuerto. Los hermanos Bechara, que son gente muy seria en el mundo celulares. Y ellos tienen una tienda en El Silencio, en Metro Center. Y cuando tú piensas en celulares en Venezuela, realmente hay dos puntos importantes en Caracas que son City Market y Metro Center. O sea, a nivel de densidad poblacional, uh-huh. de espacios, volumen, uh-huh. volumen de personas en un solo lugar comprando tecnología. Esos son los dos, ¿no? Luego tienes, bueno, otros centros comerciales y tienes muchos puntos de venta en Caracas, pero, o sea, cuando hablas de todo conglomerado en un solo lugar era ese. Y ellos eran de los más duros ahí. Y me acuerdo que la negociación fue hasta un poco cómica porque él nos veía a nosotros como unos pelados, pero se nota que también nos quería ayudar, ¿no? Y al final, bueno, negociamos el precio de unos celulares ni siquiera inteligentes de los análogos estos, que en ese momento se vendían más, se siguen vendiendo, pero ya mucho menos. Y me acuerdo, creo que nos compró 50 celulares y fue que sí, la mitad de lo que nos trajimos. Y fue que sí, perro. Esto está... Ya nos quedamos sin inventar otra vez. Sí, esto está... Papá, préstame la tarjeta y otra vez. De hecho, me da risa. Inmediatamente vimos cómo se movía. O sea, eso fue algo inmediato. Como que, mira, esto, ¿sabes? Esto se mueve. O sea, vamos a meterle el pecho aquí, entendiendo que lo primero que estábamos buscando en ese momento es una estabilidad mínima, ¿no? O sea, no, yo no puedo decir por ahí que, ay, sí, era nuestro sueño vender celulares. No. Pero, por supuesto que... ante cualquier proyecto necesitas una estabilidad, ¿no? Una era lo que tenías más cerca y lo más probable, era el quick win, ¿no? O sea, era como lo que tenías más cerca y lo más probable que podía ser exitoso. O sea, lo primero que buscamos, en verdad, es la estabilidad familiar, la estabilidad, o sea, de nosotros mismos. Y bueno, eso fue como nuestro motivador número uno, diría yo, ¿no? Sí, y siempre, creo que desde el comienzo tuvimos una mentalidad bastante agresiva, como que mira... ¿Sabes? El 90% de lo que generó esto va de vuelta a comprar más celulares en la próxima y más. Y, o sea, como que vamos a reinvertir. Sí. Y bueno, esa actitud la seguimos teniendo hasta el día de hoy, ¿no? Pero bueno, en ese momento empezó ahí y luego vino el siguiente pedido, y ahí fue que decidimos ya formalizar la empresa como tal, que fue registrar lo que fue Inversiones Datacel en su momento. Datacel fue la marca que usamos como wholesaler, o sea, de venta al mayor de celulares. Sí. Y nada, ahí arrancamos también con la oficina. Sí. No, pero iba a decir un comentario que es que, o sea, algo que yo creo que nos ha hecho, a Rolando y a mí en general, tener una muy buena sinergia y sociedad, pues, porque bueno, sabes que
trabajar familia siempre es un reto, ¿no? Tiene sus retos. Claro. Pero es que, en verdad, nos complementamos mucho. Yo tengo una personalidad y él tiene, en general, otra. Entonces, ¿sabes? Nos complementamos muchísimo en general. Y lo que iba a comentar aquí ahorita es que, o sea, una de las cosas que, en verdad, Rolando, en general, siempre ha sido el que ha generado los nombres, las marcas, ¿no? Okay, o sea, sí. él se le ocurre... El creativo a nivel de nombramiento. Y, ¿sabes? Esos nombres que son catchy y tal, y Datacell, ¿sabes? Tampoco el creativo, pero en los nombres sí. En los nombres, nada más en los nombres. Vamos a limitarlo a los nombres. Sí, sí. Pero bueno, entonces me da risa, pues, Datacell, y después llegó un punto en Datacell, sonaban todos los chamos de Datacell, ¿sabes? Entonces, sí, sí. Pero, o sea, fue próspero ese negocio. Sí. ¿Y durante cuánto tiempo? O sea, ¿sigue vigente? No, no. Eso viene más adelante. No te adelantes. Mira, perdón. Pero, o sea, iba a decir que una de las cosas que yo ahorita, en retrospectiva, creo que hicimos bien fue valorar mucho las relaciones en persona, estando presente en persona. Porque no es lo mismo venderle a alguien por mensaje, que eventualmente desarrolla esa confianza, pero esa primera interacción en persona y de volver a ir y hacer la venta en persona, y esa consistencia es lo que ya te genera la confianza de la persona. Yo no me olvido, ¿no? Imágenes grabadas en mi cabeza viendo a Rolando montarse en su mototaxi desde las Mercedes. Sí. Ponerse su casquito y hice metro lleno de celulares. No, porque él siempre iba a atender a los clientes en persona. Sí. Y en verdad llega un punto en donde, en verdad, que es otra de las cosas que tiene Rolando también, es que él genera mucho rapport con la gente, ¿no? O sea, y ese poder de la atención al cliente, creo que sin duda alguna es una de las cosas que ha caracterizado a Rolando en general. Y en el mundo de los celulares eso se demostró ser algo clave, sí, ¿no? Claro. Algo clave. Un amigo de la maestría fue el que nos dijo, mira, hay una oficinita pequeña en las Mercedes, en un edificio que se llama Los Ángeles, parece un edificio residencial de los años 60 que lo convirtieron en oficina más adelante, y había un cubículo pequeño y dijimos, mira, esto es. O sea, está bien ubicado entre las Mercedes, tiene un precio decente, y arrancamos con los celulares tirados en el piso. Y par de escritorios que compramos en... Vima. No, en Vima. No, en Eurosillas. En el Rosal. Le fuiste dando forma, pues, ya tienes una estructura. Sí. ¿Y cuántas personas llegaron a hacer su momento en Datacell? La cosa es que... Fue migrando porque, o sea... Sí, bueno, yo creo que esta próxima etapa, en general, deberíamos... contarla como más rápido para poder también concentrarnos en lo que estamos hoy por hoy. Ya tenemos una visión como que, mira, esto no va a ser lo único. Entonces, ahí fue donde, de hecho, en su momento también yo me fui a China, ¿te acuerdas? Sí. Yo me fui a China explorando, nosotros crear una marca propia, que me fui con un buen amigo nuestro, hoy por hoy sigue siendo una persona, un aliado de nosotros en general, que es un amigo del colegio, se llama Francisco Infante. Y nos fuimos para allá a ver fábricas y tal, y ver si nos metíamos por ahí, ¿no? Y para crear una marca de celulares, perdón, de accesorios de celulares, perdón, sí. Accesorios de celulares. Y bueno, misión fallida, diría que en general. ¿Por qué? Eso es importante, ¿por qué fue fallida? O sea, mira, o sea, empezamos a traer accesorios. O sea, fuiste, encontraste la fábrica, Sí. No, una experiencia muy, muy, muy interesante. De hecho, tú vas para Asia y realmente te das cuenta que es otro mundo eso, ¿no? Y sí, ¿no? Y sí, unos venezolanos allá que tienen su oficina allá que para buscar proveedores y tal. Fuimos y no, el viaje es súper chévere. Elegimos una fábrica, empezamos a traer nuestra marca que se llamaba Bloom. Nada, nos metimos, tuvimos unos logros, ¿no? Los metimos en Farmatodo, los metimos en, ¿sabes? O sea, la idea ahí era como que unos accesorios más accesibles, ¿sabes? Y que tú puedas comprar un accesorio en cualquier lugar. Porque aquí en Venezuela, el mundo de la tecnología, tengo que ir a City Market, tengo que ir a Metro Center, tengo que ir a una tienda de celulares. Los kiosquitos estos, sí. Cuando es una necesidad, tienes que comprar un cargador, es un dolor. Y es algo consumo masivo. O sea, tú vas a Estados Unidos, en Estados Unidos, por ejemplo, vas a CVS y, ¿sabes? Claro. Y de ahí partía un poco la necesidad que queríamos cubrir. Yo creo que también naturalmente cuando tienes un negocio que está consolidado,
y metes uno nuevo que no te es tan atractivo, también hay un tema de enfoque, ¿no? El tema sí. de enfoque, sí. O sea, si de repente si vas a diversificar, tienes que estar claro que le tienes que dedicar el tiempo que le dedicaste al que ya está consolidado al comienzo. Claro, claro. ¿No? Y aunque sí teníamos como, o sea, muchas ganas de echar Bloom para adelante, y creo que hicimos ciertas cosas que sí considero que fueron logros, el resultado fue que al final movimos la mirada para otras cosas, ¿no? Sí. Y decidimos dejarlo hasta ahí. Hasta el punto tal de que al día de hoy tenemos todavía accesorios Bloom en un almacén que tenemos que terminar que decir. Claro, sí, sí. Claro. Pero bueno, sí, sí. Yo creo que la razón principal fue también que simplemente no era lo que nos esperábamos, ¿no? Y sí. el propio negocio de los celulares siempre movía mucho más, etcétera. Sí, y es importante también como que diferenciar la constancia y la disciplina a darse cuenta cuando las cosas no funcionan. Exactamente. Porque ahí te encuentras como con una Y de, bueno, ¿será que tengo que seguir? Porque, bueno, esto es lo que dicen los libros, dice la teoría, que sigue, y en algún momento lo vas a conseguir. O, mira, esto no funcionó y no perdamos más tiempo en esto, vamos a enfocarnos en otra cosa. Sí, creo que el pragmatismo es vital. Exacto. Y eso lo hemos ido aprendiendo cada vez más en el tiempo, ¿no? Sí, creo que hemos refinado nuestro nivel de pragmatismo. Ante... Pragmatismo asociado a la racionalidad y la objetividad. Porque las razones por las cuales no está funcionando tienen que estar bien claras para que tú decidas, funciona ya definitivamente. Eso es lo que diferencia con respecto a los libros que... Sigue insistiendo porque a lo mejor las razones por las que no está funcionando las puedes resolver, tal cual. ¿No? Que de hecho nosotros, o sea, yo me he dado mucha cuenta que a medida que vas conociendo a muchas personas en general metido en el mundo del emprendimiento o el mundo empresarial, que el tema emocional a veces ata mucho a la gente, ¿no? Y obviamente el tema emocional es muy importante y tú tienes que estar enamorado de lo que haces somos muy creyentes en eso, de que es muy importante tener una motivación más allá de solo... Sí, una conexión con el negocio, ¿no? Exacto. Es que... pero a veces la emocionalidad te pierdes la parte racional. Uh-huh. Y es muy importante ser objetivo a la hora de tomar decisiones, ¿no? Y yo creo que eso fue... Es algo que hemos ido aprendiendo en el tiempo. Pero bueno, el punto es que... probando cosas, y en el año 2016 fue que Rolando y yo... como que dijimos, mira, ¿sabes qué? La visión que estamos teniendo es que esto va a ser un grupo y queremos aglomerar todo en una empresa holding que sea basado en la mentalidad de concentrar gastos en una sola estructura, un solo centro de costos y hacerlo escalar, un solo centro de costos con todos los que son los pilares centrales de cualquier empresa, que bueno, área de recursos humanos, un área legal, un área de administración y finanzas, impuestos, contabilidad, todas las cosas que implican la parte básica de cualquier negocio, y después cada empresa que podamos tener hacia el futuro tenga su propia estructura de ventas, mercadeo, todas las cosas que son propias de ese negocio, ¿no? Okay. Y de esa empresa. Sí, dividir como business de comercial. Y creo que hoy por hoy eso ha sido una decisión que fue en el año 2016 que ha sido de las mejores decisiones que hemos tomado, porque sí, o sea, te permite maniobrar de una manera en donde... no te atas al propio negocio tanto, sino a tu estructura y a tu fortaleza, que es llevar bien adelante una operación y una estructura. Los pilares de cualquier negocio se lleven de una manera óptima y con una mentalidad y de estructura y de planificación y de... O sea, todas estas cosas que es, yo lo llamo como gestión corporativa y liderazgo estratégico detrás de cualquier empresa que operemos, ¿no? Claro. Pero bueno... Si quieres, para acelerar, porque bueno, sé que el cuento ha sido largo, cuando llega pandemia es cuando las cosas cambian, ¿no? Drásticamente para nosotros. Sí. Bueno, un poquito antes es que Socado y Celitas empiecen a entrar en el juego. Pero cuento corto, pandemia fue lo que aceleró todo, ¿no? Y en ese momento, el tema de los celulares, apenas arranca pandemia, o sea... nos da una gran enseñanza que es impresionante, como de un día para otro te puede cambiar la vida, ¿sabes? Sí. Arrancó pandemia y los centros comerciales cerrados, todo cerrado, y literalmente se nos paró el negocio. Sí, y ¿sabes? Nosotros dándole crédito a los clientes desde antes de pandemia, entonces... Estabas arrastrando ya... Nadie te puede pagar porque, bueno, están cerrados los centros comerciales, pero... nada, o sea, básicamente tener unas semanas... que creo que fue
un shock para todos, de qué voy a hacer con mi negocio, con mi trabajo, con mi vida, cuando todo se le puso un freno de mano, ¿no? Claro. Entendiendo, en ese momento nosotros éramos una operación de como 35 personas. Sí, en ese momento, ¿no? O sea, obviamente tu primera duda es, o sea, se me paró el negocio, pues, o sea la primera conversación es, o sea, vamos a tener que salir de gente, vamos a tener que, o sea, es como que... Sí. Bueno, todo era incierto en ese momento, todo porque además eran semanas donde no sabías realmente qué estaba pasando, la profundidad, cuánto tiempo se iba a extender. Uh-huh. O sea, todo era muy incierto y por ende uno trata de evitar decisiones permanentes en momentos donde todavía no hay claridad, ¿no? Entonces, todos pasamos por eso de alguna forma teniendo negocios en la pandemia. Sí, sí, sí. Y yo recuerdo que los primeros meses, un día salió una noticia, otro día salió otra noticia que contradecía la anterior y así eran todos los días. Porque nadie realmente sabía, ¿no? Sí, hasta que después que pasó el tiempo, se estaban asentando las cosas y uno pudo a lo mejor proyectar un poquito mejor y ahí tomas decisiones. Pero ya en ese momento ustedes tienen entonces el holding. Sí, para echar el cuento corto, Socado e Inveca empiezan meses antes, o sea, pocos meses antes. Okay. Básicamente, Inveca, para echar el cuento corto, ¿cómo llegamos hasta el tema de Inveca para el... llegar en verdad a lo que creo que queremos llegar también es cómo estamos hoy por hoy. Bueno, Inveca es una empresa iselita, una empresa familiar desde hace 30 años. O sea, el primer tostón que saca esa fábrica fue el año 94, un poco para que ustedes entiendan el tiempo, ¿no? Y lo que está en juego ahí. Sí, la trayectoria. Pero esa Inveca dejó de ser una empresa familiar, porque había habían otros socios. Y por eso nosotros nunca teníamos el ojo puesto, ¿no? Pero siempre hay un afecto hay un tema familiar ahí de por medio. Y en el 2019 llegó un punto en donde todos los socios de la empresa se habían ido del país. Mi papá ya se quedó como solo de nuevo. Ahí se abrió una ventana que nosotros en ese momento decidimos aprovecharla, que fue entrar en una negociación con los accionistas. Y bueno, eso fue justo antes de pandemia. Hoy por hoy también una muy buena decisión, porque justamente donde estamos parados hoy también tiene que ver con una mentalidad de estar diversificados. Okay. Y bueno, o sea, la historia de Iselita fue que en ese momento no nos involucramos. En ese momento la empresa estaba muy mal también, o sea, una situación país también donde, o sea, 2019 yo diría que fue una crisis también muy fuerte. Yo veo el 2019 y veo apagón, ¿sabes? Claro. Y en ese momento el país estaba muy mal, ¿no? Pero bueno, ahí entramos y la verdad es que nos involucramos de lleno. Eso ha sido uno de los grandes retos, diría que más para mí. Rolando en el día a día está más en temas financieros. Yo estoy más en estos temas de Kaizen Holdings y los temas corporativos. Y bueno, la pandemia también arrancó con ese reto ya asumido, pues, es lo que te quería decir, claro, ¿no? Y Socado también, bueno... Justo en el 2019 nosotros decidimos crear Socado. ¿Okay? Entonces, ya Socado también, arranca en la pandemia con ese proyecto ya ideado, pero se frenó obviamente con la pandemia también. O sea, un poquito eso fue lo que nuestro escenario arrancando la pandemia, ¿no? Okay, entonces recibe, o por decirle un nombre, recibe, pero realmente asumen el control, si se quiere, y la gerencia... No. De Inveca, ¿eh? Sí. Inveca, que es Iselita. Sí. Ok, que son los platanitos, las yuquitas. Correcto. No sé si en esa época existían las yuquitas. Sí, claro. También, claro, sí. Claro. Ok, yo estuve mucho tiempo fuera por eso pregunto. Sí. Ya estaban en Canal Moderno, estaban en todas las cadenas de supermercados. Solo en Caracas. Solo en Caracas. Okay. Como para entender cómo la recibieron y ahora cómo estamos, ¿verdad? Sí, o sea, creo que eso es importante también. Sí, sí, sí. Ver la foto de ese momento y ver la foto de ahora, porque ahí está el mérito de la gestión que ustedes han hecho en ese lapso de tiempo. Con una pandemia en el medio, que es lo que estamos hablando. ¿Correcto? Correcto, correcto. Y Socado, para explicar también a la audiencia, es un café, ¿correcto? Sí, Socado es... Explícalo tú el concepto como, mejor. Okay, Socado es más como, diría que hoy por hoy nuestro... O sea, nuestro... Lo que más se relaciona al emprendimiento en sí, porque eso sí fue algo que creamos nosotros desde cero. Que básicamente nace desde una... diría que es como ese es el proyecto que más conecta a nivel de una necesidad que vimos en el mercado y una necesidad que nosotros mismos
teníamos, ¿no? En nuestro día a día. Claro. O sea, yo soy el primero que yo viajo y me instalo en un coffee shop a trabajar, el ambiente, las buenas vibras, ¿sabes? Y yo siempre he estado en busca de eso en Caracas, ¿no? Uh-huh. Como un lugar que sea parte de tu día a día, que un lugar que te mejore tu día a día, te mejore uh-huh. tu calidad de vida, ¿no? Lo más cercano siempre que era, nosotros siempre íbamos a Franca y nos instalábamos ahí. Y yo diría que fijo en Franca, sí, fijo sí. en Franca. Eso, creo que eso no fue buena parte de nuestro presupuesto ahí. Sí, sí, sí. Pero era uno de esos lugares que oye, el día a día querías ir porque o sea, era un espacio que te atraía, ¿no? Sí, sí. Sí, o sea, era cómodo, sientes seguridad, sí. tiene buen café, trabajar, buena comida, totalmente. Puedes trabajar, sí, sí, el ambiente sí, sí, sí. es chévere, hay gente haciendo lo mismo que tú. Sí, 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 sí. Pero bueno, vimos una oportunidad de elevar esa experiencia, ¿no? O sea, y la verdad que ese fue el reto y se dio de una manera muy cómica, ¿no? Porque de hecho el local que donde estamos hoy por hoy, que fue el primero que abrimos, es un local que ni siquiera lo buscamos. Nos llegó a nosotros un primo un día hablando, un primo muy cercano a nosotros que ha sido como uno de esos que yo creo que es importante hablar de eso, ¿no? Que las personas que nos han ayudado y nos han guiado y que él ha sido, diría que, la persona principal para nosotros. Que han creído nosotros también. Sí, sí. Creo que naturalmente todos tienen esa figura, ¿no? Sí, de hecho, en algún punto les íbamos a preguntar sobre alguien que los haya inspirado, que los haya acompañado, que los haya guiado. Quizás esa es la figura. Sí, sí, sí. No, en verdad, él, sin duda alguna, él ha sido una persona para nosotros que bueno, ha sido como un mentor, ¿no? Y un día, literalmente, hablando con él, un día así fuera de la oficina, after office, muy cómico, hablando, tomándonos una cerveza, ¿sabes? Hablando. Y empezó a hablar, no, mira, yo tengo este local aquí al lado, porque él trabajaba, pues ya está viviendo en Madrid ahorita, en la oficina que está justo al lado del local de Socavo. Y él tenía su local ahí que como inversión de hace tiempo, lo tenía en obra gris ahí. Y él nos insistió, agarren ese local ustedes. O sea, fue una conversación informal. Y ahí saliendo ahí del estacionamiento, yo le dije, Rolando, miren, no los tomamos en serio. Sí, porque ya tenían la idea de esto que estamos hablando. Mira, o sea, ya no teníamos la necesidad detectada y de repente lo habíamos hablado, pero no lo habíamos formalizado en conversación nunca, ¿no? Claro. Okay. Y es uno de esos momentos donde tú dices, o sea, yo igual estás reventado de trabajo, ¿no? O sea, todos los días estás dándole, y tú dices, ¿realmente me voy a meter en algo nuevo? O sea, de pana. Entonces ahí... Y lo peor es que esta conversación de pana ya la hemos tenido varias veces en el camino. Como que de pana otra vez. Sí, porque es naturaleza, sí. Por eso le dicen, ¿cómo es? Emprendedor sí, en serie. Sí. Es más, Ignacio se saltó una que siempre se salta, por cierto, que es que nosotros en ese interín de los accesorios de celulares también trajimos unos lentes. Ah, bueno, claro. Somos un periodo corto. Fue un periodo corto. Le da pena, prefiero no hablar de eso. Porque es como que, bueno, tan en serie tampoco. Bueno, yo creo que parte de eso es como a punta de probar hasta que llegas. Es que tienes que equivocarte, ¿sabes? Claro. Te tienes que equivocar, o sea, estabas dando cuenta también en el camino. Porque además es tu naturaleza. Si eres emprendedor, tu naturaleza es tener curiosidad. Totalmente. Me está costando algo y me interesa saberlo y preguntar un poquito más y a lo mejor yo veo otra oportunidad en otro lado. Y uno se va dando cuenta que de repente alguien te dice, no, esa vaina es un negocio. O sea, tú te metes y te dices, perro, o sea, güey, los márgenes están buenos, la tal. Y te metes en el negocio y te dices, qué cagada negocio. En la práctica es muy distinto a lo que decían los números. Sí. Y que no, es que agarras X y lo vendes 5 veces más caro. Ah, el tema es que no se vende. O sea, si lo vendieras, lo vendieras. Si lo vendieras. No, o no solo eso, también es un tema de el conocimiento de la industria. Tú a veces te quieres meter en el conocimiento de la industria, también es, exacto, tu know-how en el camino, tus relaciones en la industria. O sea, hay varios factores y por eso la gente dice, oye, armar un negocio tarda tiempo. Tarda tiempo, tarda y conocimiento, hay una curva de aprendizaje, ¿no? Y el tiempo es lo que no puedes recuperar nunca. Entonces, si ya tienes cosas que están caminando, el tiempo todavía es más valioso para ti. Sí. Y menos tiempo tienes para otra curva de aprendizaje. Entonces, por eso es que lo natural es buscar cosas que estén relacionadas a lo que ya tú estás haciendo para que tú puedas construir sobre lo que ya sabes. Totalmente. ¿Correcto? Sí, ¿no? Y es lo que te digo también. En el camino tú vas dándote cuenta que son las cosas que realmente
te apasionan y lo que tú también naciste para hacer, ¿no? Y yo creo que yo o personalmente nosotros, eso también ha sido, ¿sabes? Ensayo y error. Sí. Ensayo y error. Porque de repente dicen, me traen unos lentes, me fue muy bien, pero esto no es lo que yo quiero hacer. Sí, sí. ¿Sabes? Y mucha gente a veces veo que se enfusca solo en el lado del negocio de las cosas. Y no es así. Tú tienes que estar apasionado de lo que tú haces y creyendo firmemente en lo que tú haces para que sea algo duradero en el tiempo. Porque si no, yo no lo veo algo como algo a largo plazo, ¿no? Y bueno, el punto es que, o sea, sin duda alguna, Socao ha representado eso para nosotros, un proyecto muy bonito que ha sacado, por ejemplo, algo que yo me he dado cuenta que es una pasión para mí, que es un tema de arquitectura y diseño y de crear espacios, ¿sabes? Sí, que realmente te sientas distinto, ¿sabes? Y eso es algo que, por ejemplo, yo mismo me metí de lleno en Socao y ahora, si Dios quiere, los futuros locales que tengamos, ¿sabes? Yo me quiero involucrar ahí, porque es lo que me gusta. Sí. Claro. Y ya de repente no me voy a estar involucrando en otra cosa, ¿no? Uh-huh. Y porque ya me he dado cuenta que es algo muy poderoso. Entonces, también a medida que vas siendo exitoso, también te puedes dar el lujo de administrar mejor tu tiempo, ¿no? ¿A qué se lo vas a dedicar? Totalmente. Entonces eso que estás diciendo es muy importante. Totalmente. Porque ya lograron con mucho esfuerzo lo que lograron y ahora tú puedes decir, esto me gusta, esto es lo que yo quiero hacer. Exactamente. Correcto. Exactamente. Y me parece que eso es clave en esta conversación, ¿sabes? Como que es muy importante conseguir en verdad lo que te mueve y lo que realmente sientes que al final del día estás aportando a la sociedad, ¿no? Uh-huh. Porque al final del día la vida es corta, ¿no? Y creo que es importante dejar una huella en algo que realmente, uno, te hizo feliz y dos, que le genera valor a la vida de los demás, ¿no? Pero bueno, el punto es que sé que estamos un poco extendidos de tiempo, pero bueno, hoy por hoy, o sea, ¿qué somos? Somos, o sea, un grupo en tres empresas. Socao, que ya tiene un local, ya tenemos 15 meses abiertos ya, casi 16. Y la verdad es que, bueno, o sea, súper contentos con, sobre todo con lo que nos dicen los demás. Porque a veces yo, o sea, yo personalmente también tengo un tema, yo soy muy autocrítico, ¿no? Yo a veces entro en Socao y digo, no hemos limpiado bien el local. Hay una silla que está a punto de, tenemos que cambiar esta silla. O, ¿sabes? El café no está exactamente como, ¿sabes? Esa mentalidad a veces de perfeccionismo, que también es otro aprendizaje mío, que uno no puede caer en el perfeccionismo, ¿no? Uh-huh. Entender de que muchas cosas que tú estás viendo, los clientes ni siquiera lo están viendo. Después me volteo y veo tres personas en la esquina, todos muertos de la risa y pasándola buenísimo, y una cola de gente para entrar, y o sea, esas son las cosas que al final del día, en verdad, no, creo que a mí personalmente me llenan muchísimo. Sí. Yo a veces me meto en los reviews de Google Maps. Nadie lo hacía, por cierto. Nadie lo hacía hasta que yo avisé como que alguien ha visto los reviews de Google Maps. O sea, hay como 100 reviews y nadie lo había visto. Y el 90% son reviews demasiado buenos. Claro, y, o sea, y tiene que ver con eso que acabas de decir. Porque dicen el 10%. En el 10% fue que sí. El café estaba frío. Mi café salió muy clarito. Exacto. ¿Sabes? Sí. Bueno, o sea, es un 10% súper digerible. La cola era demasiado larga. Sí, tal cual. No, pero te iba a decir, ese perfeccionismo que, si es cierto, puede ser perjudicial, uh-huh, para ti personalmente, uh-huh, pero al negocio no le está haciendo daño, estoy seguro. Porque ese perfeccionismo y ese que tú estés encima es el que hace la diferencia al final. Esa milla extra, que es la que tú das cuando vas y ves las cosas que el cliente a lo mejor generalmente no está viendo, es el que le imprime esa diferencia, creo. Yo sí le veo un lado que sí es perjudicial al negocio. Es que a veces, algo que me pasa a mí en lo personal, es que prefiero no hacer algo, o sea, si no sale perfecto. Okay. ¿Sabes? Sí. Y el negocio, o en este caso Socao, de hecho Socao fue concebido como una, para ser más de un local. Entonces tenemos toda una serie de gastos fijos. Y va a serlo, fijos. ¿No? Entiendo. No, sí, va a serlo. Ah, sí. Bueno. Estamos trabajando duro para eso. Okay. Pero entonces, justamente en este proceso, de hecho, año y medio casi, y aún, ¿sabes? Tomando pasos muy, muy seguros, porque justamente por eso, y creo que este año arrancamos con una mentalidad de, mira,
no podemos quedar en el perfeccionismo, tenemos que seguir creciendo. También hay un tema de gastos de una empresa, hoy por hoy Socava aún no es rentable, es la verdad, sí, pero en vías de, o sea, es un negocio muy que sí es rentable, pero tiene unos overhead costs hoy por hoy que eso, están concebidos para ser más de un local. Se estructuró para ser más de un local, y cuando claro, tú te estructuras para ser más de un local, tú armas una estructura central fija para atender, sí, a estás diluyendo locales, ¿no? Los costos en un solo punto de venta y no en 5 o 3 para los que me lo positivo es que no, ahorita estamos viendo un local más y ya estamos en números azules, ¿no? Y eso para nosotros es algo, sabes, que ya proyectamos eso muy bien dentro del grupo, ¿no? Pero bueno, sí, o sea, eso es un poco Socava, con unos proyectos muy interesantes que vienen ahí Y cuéntanos también cómo está Iselitas hoy, después que ustedes asumieron esa gerencia y los retos que han tenido que enfrentar estos años. Eso iba a preguntar también, porque hay dos maneras de emprendimiento. Una idea desde cero, como tú decías, y otra es relanzar algo que ya existía. Que también es un emprendimiento porque estás agarrando algo y lo estás transformando también. Total. No de cero, no desde la base, pero sí lo estás transformando. Sí, me da risa, porque tenemos como dos grandes retos. Y en verdad me gustaría que Rolando dé su opinión sobre todo el tema de Iselitas e Inveca, porque eso ha sido muy retador. Pero por un lado es un emprendimiento nuevo que te mueve de una manera distinta que lo que es, en este caso, nosotros entrando como segunda generación, ¿no? Claro. En una empresa mucho más, con mucho más aristas, por así decirlo, que abordar, ¿no? Sí, una empresa de producción, o sea... Y producción además es complicadísima. De punta a punta, ¿no? O sea, son... Como dicen, son muchas más aristas de lo que tiene una empresa normal, y creo que por eso son empresas que tienen altas barreras de entrada, o son industrias que tienen altas barreras de entrada. Primero, porque bueno, necesitas capital. Segundo, porque necesitas un gentío para tú poder manejar algo que empieza por producción y termina una cadena completa de comercialización y todo lo que eso implica, ¿no? Sí, donde hay ciclos, donde te pagan a crédito, donde tienes que tener caja para financiar, mientras el ciclo productivo y después el ciclo de la cadena para que te pague a ti después de que vendió, y es todo un tema. Y resulta que todas las aristas tienen que funcionar para que el producto llegue al punto de venta. Exacto. Entonces, bueno, el tema de Inveca ha sido resolver los temas de raíz que ha tenido la empresa, y creo que en buena medida sí se ha hecho. Todo lo que es procesos, procura... mejorar la fábrica, mejorar los equipos. Para mí una anécdota importante es que desde el momento que entramos nosotros hasta el día de hoy solo queda una persona en el equipo de la gestión anterior de la parte de comercialización, que es decir fuera de planta, todo lo que es el equipo de Caracas, que es el mensajero. Okay. El resto de equipo ya no está en la empresa. Porque cuando entramos nos dimos cuenta que la empresa venía con unas malas mañas, por decirlo así. Tenían viciados de alguna manera. Totalmente viciados. Entonces ya nosotros veníamos construyendo un equipo propio, un equipo nuestro, y cuando llegamos a Inveca, como verán, o sea, esto es una empresa así, nuestro papá socio, pero también había otro socio, y era una gestión completamente aparte. Y cuando llegamos nos dimos cuenta que no nos identificábamos con nadie del equipo de Inveca. Y esa fue la decisión principal, que, o sea, borrón y cuenta nueva. Claro. Y claro, tenías el equipo productivo en el Vigía, y ese equipo en buena medida... Uno de los activos más importantes que tiene la empresa. Sí, creo que hay un buen equipo allá en planta. También ha sido un reto poder supervisar y controlar cuando no está físicamente ahí, ¿no? Claro, puedes ir con cierta frecuencia, pero... Por más que sea, tienes la estructura central en Caracas, ¿no? Claro. Y todo eso ha llegado al día de hoy en tener un equipo que, por ejemplo, ha sacado varios productos nuevos que han tenido un éxito enorme. Cambiar los empaques. Estos productos son, por ejemplo, las yuquitas con sabor a limón, que son adictivas. O sea, todas son adictivas. Sí. Sí, pero particularmente las de limón y las de cebolla. Antes todo el mundo compraba las normales, sí. Y ahora creo que hay más gente que compra las nuevas sabores que las normales. Hay que decir que eso fue idea de este señor que está aquí.
de mira, vamos a reformular los productos, vamos a darle un punch nuevo a la marca a nivel de imagen y a nivel de producto, ¿no? En ese caso también uno de los activos que teníamos como a nivel, ya hablando de los productos que teníamos, la yuca, ¿no? O sea, la verdad es que en el tema de la yuca no teníamos competencia. O sea, en su momento Frito-Lay probó la yuca, no le fue bien. Hay otra marca que se llama Wiwi también, pero... O sea, el punto es que estábamos muy bien posicionados con ese producto y no le estábamos sacando provecho, ¿sabes? Sí. O sea, ni siquiera tenemos un sabor nuevo, vamos a montarle algo distinto a los clientes, ¿no? Entonces, eso ni siquiera hicimos un estudio de mercado. O sea, en ese momento fue... Obvio limón, obvio que no me hizo olla. O sea, sí, vamos a irnos por ahí. Okay. Y hoy por hoy son los dos productos más vendidos de la empresa. Claro. Bueno, sí, además hay un tema, por mucho, creo yo, ¿no? En cuando se trata de productos de consumo masivo y que estás en Canal Moderno y en las cadenas, ¿no? De supermercado, sí, el espacio es importante. Sí. Entonces, si tú tienes una sola referencia del producto, tienes un solo espacio que va hacia atrás, ¿verdad? Nada más ven el producto que está enfrente. Sí. Si tienes tres variaciones del producto, tienes tres. Y él es mucho más visible. Y la gente compra lo que ve. Por eso los espacios cuestan dinero en todas estas grandes superficies. Entonces también es importante por eso, me imagino, haber sacado otros productos y otras variaciones de la yuca. O sea, que sea más para ser más llamativo en el punto de venta. Claro, por supuesto. Claro. 100%. Bueno, el tema del... Bueno, distribución y atención al punto de venta es otro de los grandes retos en esta industria. Súper reto, ¿no? O sea, es un súper reto que también ha sido... como de los grandes, donde ha estado la energía, ¿no? Porque nosotros entramos en la empresa también y, o sea, distribución en el este de Caracas. Eso es lo que tenía Iselita, ¿no? Y por eso tú hablas en tu entorno y todo el mundo lo conoce, pero eso no es sostenible para una empresa de productora, ¿no? Entonces, de producción, disculpa. Y bueno, nada, ¿no? Grandes retos, o sea, a nivel de en todo sentido, a nivel de mercadeo, también nosotros acabamos de lanzar una nueva marca que se llama Salseritos, que es para complementar Iselitas, que va hacia un nicho de mercado específico, un target, ¿no? Y ahora, que básicamente representa el 10% de la población. Hay todo un mercado desatendido y ya creamos una marca nueva para atender eso y complementar nuestra cartera de productos. El punto es que este reto apenas comienza, ¿no? O sea, estamos apenas empezando a crear una estabilidad. Va bien encaminado. Va bien encaminado, pero va un proceso de maduración. Totalmente. Correcto. Totalmente. Que no estamos ni cerca de estar ahí todavía, ¿no? Dos cositas que creo que no, quizás como para ir cerrando, pero entender esa parte que creo que es importante en términos societarios. Sí. ¿Son ustedes dos nada más? ¿Qué otro socio se ha incorporado con ustedes que quizás haya aportado no solo en términos de capital, sino en términos de conocimiento? ¿Qué pueden hablar de la sociedad, las experiencias que han tenido con respecto a las sociedades? Para ser muy sinceros, no han sido las mejores. Okay. O sea, ¿por qué? Porque nosotros cuando entramos en Beca entramos con una vieja escuela y nosotros éramos la nueva escuela entrando. Y ese choque de repente puede tener un componente generacional, puede tener un componente de agresividad, o sea, ¿qué tan agresivo eres tú como socio? Que la verdad que nosotros tenemos una personalidad más agresiva. Sí, que al final todo se reduce a que... más que yo soy el lado más conservador de todo esto, pero generalmente le termino diciendo que sí. Entonces... Mi idea se enamora. Sí, exacto. Mira, pero que al final creo que todo eso se reduce quizás a que compartan la misma visión. Si no comparten tu visión, entonces es donde tenemos problemas, ¿no? Sí, sí. No, pero ya, yo quisiera agregar una cosa. En el caso de Inveca ha sido complejo. O sea, nosotros entramos en una sociedad no elegida. Exacto. Okay. Eso fue lo que pasó. Entonces, eso ha sido... Y aparte de puras personas de otra generación. O sea, ha sido un choque porque... Estás ante una mentalidad totalmente conservadora, no quiero invertir un centavo y, epa, o sea, esta es una empresa industrial de consumo masivo, te van a comer vivo. O sea, tenemos que apostarle seriamente, si no, no vale la pena estar en una empresa así, ¿no? Vende los hierros. Pero bueno, por otro lado, nuestro core, por así decirle, o sea, por así decirlo, es Kaizen Holdings, ¿no? Sí. Y ahí es donde Rolando y yo empezamos solos y recientemente, el año pasado, incluimos a Carlos Sequera, que él es otro socio nuevo, que no es fundador, pero entró después y que ha sido una persona clave para nosotros. O sea, una persona que se lo ha ganado. De hecho,
ha sido algo más por generación de valor en el día a día, en el empuje, y lo que le ha generado valor más que el propio capital, ¿no? Nosotros somos muy de medir muy bien qué es lo que realmente genera valor. Y bueno, ahí entra también un tema de que es la tercera empresa, que es Kaizen Capital, que ha sido también una manera de nosotros dominar el tema financiero para no tener que recurrir a buscar sociedad para estos proyectos que tenemos, ¿no? Sí. Oh, no estamos cerrados a eso. Hemos hablado esas posibilidades, sí, pero muy bien medido, ¿no? Pero me parece bien separar, porque esas son sociedades distintas cada empresa, ¿no? Ahorita yo cuando lo mencionaba, me estaba refiriendo netamente a Inveca, que fue esa sociedad que entramos... bueno, nosotros fuimos integrantes nuevos en una sociedad, a pesar de que... Sí, ustedes heredaron una sociedad, eso fue lo que pasó. Heredamos una sociedad, entonces hay unas complejidades por detrás de eso, pero todo esto, o sea, parte de lo que hemos venido haciendo en el tiempo es integrar la estructura de Kaizen Holdings a todas las nuevas sociedades en las cuales estamos entrando, que eso ha sido el reto, y francamente tarda tiempo llegar a ese punto donde te vas a sentir más cómodo, donde vas a sentir que tienes como mayor dominio sobre las acciones y o sea, las acciones que uno quiere implementar en una empresa, o sea, el trabajo o la visión que tú quieres implementar. Pero en estos otros emprendimientos fueron de cero. O sea, sí. De hecho, Kaizen Capital lo fue también. Kaizen Holdings de entrada lo fue también. ¿Solo ustedes dos? Y ahora Carlos dos, y luego entró Carlos con nosotros, que también... ustedes que lo conocen, o sea, Carlos es un caballito de batalla. Sí, sí. Ese chamo trabaja... bueno, creo que todos somos ultra trabajadores, pero siempre es bueno... engranarte con alguien que es igual que tú, y creo que eso es lo que hemos logrado, de entrar en ese equipo que hemos venido creando. No, y que somos de los mismos valores. O sea, eso para nosotros es lo más importante, ¿no? Sí. Que compartamos visiones, mismos valores de nuestra... Sí, al final del día nos hemos dado cuenta que eso... O sea, obviamente el mundo del emprendimiento son muchos altos y bajos. Y bueno, o sea, aprender de que cuando alguien está contigo en esos altos y bajos y tú ves cómo, ¿sabes?, afrontamos lo bueno y también lo malo, tú te vas dando cuenta con quién quieres tener a tu lado a largo plazo. Sí. Entonces, yo creo que eso es lo que más nosotros medimos, ¿no? Y bueno, por último, es Socado. Nosotros empezamos Socado cero también, sin sociedades, pero recientemente, que también es muy querido, como parecido al tema de Carlos, estamos incluyendo una persona que también ha sido clave para nosotros, que ella es muy conocida como la Punet, que es la persona que ha representado todo ese lado. Patricia Carmona, por si no la conoce. Que ha representado todo ese lado creativo de la parte gastronómica, bueno, que cuando has socado y te encantó lo que te comiste, que sea parte de esa experiencia y que bueno. Y que no nos culpen a nosotros directamente. Pones a alguien ahí en cortafuegos ahí. Es lo que te digo. Y el tema con ella no tiene nada que ver con capital, ¿no? O sea, la idea nuestra siempre es resolver eso de otras maneras, o vía financiamiento, o vía... Ojo, hemos estado hablando últimamente de la necesidad de investing también. Sí. Pero sí, diré que el componente número uno ahí es eso, ¿no? Compartir la forma de ver las cosas con la persona que tienes a tu lado, ¿no? Claro. Buenísimo, partners. Mira, le vamos a hacer unas preguntitas para ir cerrando. ¿Qué le dirían a ustedes mismos, versión 10 años antes? Una buena pregunta. Yo creo que lo mío se concentraría en el desarrollo de la paciencia. Okay. ¿Más paciencia? Más, sí. O sea, aprender que las cosas no salen de un día para otro. Okay. O sea, el emprendimiento es un camino arduo, pero las personas que son constantes, perseverantes, son los que terminan saliendo adelante, ¿no? Y aquí en Venezuela hay una realidad que muchas personas están acostumbradas a lo fácil, a lo rápido y que, por cierto, últimamente siento que lo que está pasando aquí mismo en el país, ya está la gente que va a salir adelante, la gente que cree en el trabajo y bueno, o sea, es seguir. Tuviste un día bueno, un día malo, una semana mala y mira,
Creo que pierdas el enfoque, sí, porque eso, o sea, termina pagando su fruto. Enfoque, ¿no? Y paciencia. Y ese mensaje creo que es bueno, además, y apropiado por las nuevas generaciones que se caracterizan por ser muy impacientes. Totalmente. Que son muy cortoplacistas y que quieren cubrir las necesidades inmediatamente. Totalmente. Entonces, bueno, en los negocios no es así. Totalmente. Hay que tener paciencia y trabajo. Yo, bueno, y lo iba a relacionar al tema de constancia, ¿no? Consistencia. O sea, el hacer... Creo que lo mismo, o no decir, no digamos lo mismo, pero, o sea, estar ahí todos los días dando, es inevitable que tengas como un breakthrough de un mejor negocio, una mejor cosa. O sea, por ejemplo, de repente yo en el lado de ventas tuve de repente varios bajones donde sí, dejé de atender a ciertos clientes o hacer ese trabajo de prospección diaria y simplemente lo dejé a un lado en ciertos momentos y ahorita digo, coño, o sea, el tema de tener disciplina en esa consistencia diaria generalmente no paga sus frutos en el corto plazo, pero sí lo paga en largo plazo. Y con el tema del enfoque, Siria, que uno de los temas que tuvimos en los últimos 10 años, que parece mentira, pero sí, son 10 años, es el tema de no estar viendo tanto para los lados, sino enfocarte en lo que tienes enfrente, ¿no? Sí. Y parte de la razón que hicimos todos estos emprendimientos es por las ganas de ver para los lados y, sí, 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 y de probar y darnos coñazos, que chévere, o sea, todo resultó en este cuento. Y eso ha dado valor y creo que tampoco es en ánimos de tener remordimiento por no haberlo hecho de esa forma, porque o sea, esos coñazos son los que te forman y también los que te consolidan tus valores a largo plazo. Y te dan criterio. Y sí, te dan criterio, exactamente. Pero igualmente creo que ese criterio lo pudimos de repente haber formado un poquito más rápido. Un poquito, o sea, creo que al final todo recae en enfócate en lo que tienes enfrente de una manera bastante directa y consistente. Sí, okay. Y mejor tomar riesgo que tener arrepentimiento. Sí. También creo que eso es otro importante, ¿no? Okay. Sí, que o hubiera sea, pasado, sí. Exactamente. Sí. O sea, es ¿algún libro que quieran recomendar? Que les haya marcado así, que qué bueno este libro. Puede ser que no haya, pues. Bueno, Rich Dad Poor Dad, para Rolando. Rich Dad, no. ¿Quién sí, se ha robado mi queso? El clásico de finanzas, no lo he leído. Y Robert Kiyosaki ya lo tengo medio incrustado. Pero hay uno reciente que lo he agarrado en la oficina, me lo robó Carlos, que se llama The Daily Stoic, que está bastante bueno, que son básicamente... Lo tengo y no lo he empezado a leer. Me parece bastante bueno porque te lees de una página por vez. O sea, entonces te da como una... Enseñanza de vida, sí. Enseñanza de vida en ciertas meditaciones y luego enseñanza, y, o sea, y luego una explicación de esa frase o de una persona célebre como Marcus Aurelius o... ahorita no, o sea, todos estos... Sí, personajes históricos que han sido personajes relevantes. Históricos, sí. Aristóteles, tal. Sí. Y sales con enseñanzas así como profundas y cortas, que me parece buena. Y ahorita, que me está gustando bastante, estoy leyendo Principles de Ray Dalio. Ajá, sí. Que me gusta muchísimo su forma de pensar. Sí. O sea, y... Pero la verdad es que deberíamos leer más. Yo, por lo menos, debería leer muchísimo más y es uno de esos hábitos que a mí me cuesta mucho justamente ser consistente con eso. El tiempo, etc. Sí, pero sin duda... Sí, eso es año nuevo, ¿sabes? Yo creo que todo el mundo en su año nuevo y leer más, ¿sabes? Sí, uno empieza, me voy a leer un libro semanal, después, bueno, un libro mensual, bueno, un libro trimestral. Bueno, me voy a leer por lo menos un libro este año. Vamos a leer una página. Exacto. No, tal cual, man. Coño, me siento menos solo identificado ahorita. Sí, ah, sí, pero sí. Ya, ¿y el de ustedes? ¿Cuál es el libro de ustedes? Para mí es Open Wall Street. Yo creo que sería Open Wall Street y The Power of Broke. Sí, sí, sí. El mío no sé, tengo varios, pero creo que uno de los que más me ha gustado recientemente es Outliers. Sí.
Me ha gustado bastante. Son historias también cortas que te dejan enseñanzas. Y... Sí. Yo el último que me leí fue Sapiens. Uh-huh. Y sin duda alguna un libro que a mí me cambió la perspectiva de la vida, ¿no? O sea, impresionante como, ¿sabes? Tú a veces estás atrapado en el día a día y no te das cuenta, en verdad, que al final, ¿sabes? Nosotros somos, ¿sabes? Animales, pues. Sí. Y como la evolución histórica nos ha llevado hasta donde estamos hoy en día y como eso te hace analizar, ¿sabes? Las cosas de otra manera, ¿no? Sí. Y verdad, es impresionante. Y, ángulos, ¿eh? Y bueno, el conocer ese aspecto de la vida, a mí, es de los mejores libros que yo me he leído, sin duda alguna. Buenísimo. Lo recomendamos mucho. Sí. Bueno, muchachos, súper agradecido por el tiempo, por haber venido y acompañarnos, por abrirse y contarnos su historia, súper interesante. Siempre bienvenidos por aquí. Creo que nos hace falta una sesión adicional. Vamos a hacer otro podcast para la segunda temporada de Mentes de Mente. Por favor. No, vale, muchas gracias por venir. No, y vamos a ver cómo le va. Sí, como nuevo avance. Vamos a ver cómo van las cosas. Hacemos como que un corte. La verdad que bueno, muy agradecidos y muy. Gracias. Gente muy seria. Muy sabrosa, seria. Muy sabrosa esta conversación. Gracias. Bueno, gracias. Gracias a ustedes. Este podcast llegó a ustedes en colaboración con Pedidos Ya, Dictum Legal y Paradiso Studios.